Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con ustedes en Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a continuar la historia, ¿vale? La historia que estamos subiendo reproducción por reproducción en una lista de reproducción para que vosotros podáis disfrutar de esta gran historia. Historia que no he tenido nunca en el canal y que ahora quiero disfrutar, ¿vale? Podríamos ir a la cámara del tiempo, pero vamos a buscar a Trunks porque no sabemos dónde está Trunks. Entonces vamos a ir a buscarlo. Probablemente empecemos ahora la saga de los androides, la saga de Cell, y ya ha empezado la modificación de mi setup. Hemos comprado una cámara en 4K. Ahora está en 1080, 60 frames y me veis súper fluido. Ojo, porque esta es una de las mejores escenas de Dragon Ball. Una de las escenas brutales, ¿eh? Ojalá el juego se viese así. Gohan-san. Gohan-san. Escena bastante complicada, ¿eh? Puntos suspensivos. Llegamos nosotros. Este pergamino contiene la historia del lugar del que procedo. En ella, Android 17 y 18 acabaron con todo el mundo, incluso con Gohan, que fue el último en marcharse. Si mamá no hubiera construido esa máquina del tiempo, yo y todos los demás habríamos... No puedo decir que apruebe la constitución, no puedo manipular la historia. Bueno, todos estos son historias que, bueno, como estamos haciendo la historia secundaria del canal, lo que vamos a hacer, obviamente, es avanzar en la historia. Dije que iba a cortar tiempos muertos. Me parece un tiempo muerto. Esto, si queréis, compráis el juego, lo jugáis y demás. Y así podemos avanzar en otra parte de la historia. Por cierto, estaremos en Twitch. Últimamente estamos en Twitch a full, jugando a videojuegos y demás. Ahora estamos con el San Andreas. Básicamente, ¿por qué hacemos esto? Porque cuando hayan cosas que hacer secundarias del Dragon Ball Z Kakarot, las haremos allí en Twitch. Así que recomiendo que me sigáis, ¿vale? Si queréis, me podéis seguir. Vale, Son Gohan, guerrero de futuro. Vamos con el Android 16. Recordad que tenemos el Super Saiyan, ¿vale? Ya nos pondremos el Super Saiyan Blue después. De momento vamos con el Super Saiyan. Ok. Vale. Ok. Fuera. Ok. Complicado, ¿eh? Vale, sabría que iba a venir Towa. Vale. Super Saiyan 3. Si le meto un rugido, ¿lo reviento? No le he dado. Voy a intentar lanzarle un rugido. Buah. Vale, es Mira. Aquí por primera vez conocemos a Mira. Pues... permitidme deciros que... creo que aún no empezaremos la saga de Buu, ¿eh? Aún no vamos a empezar la saga de Buu. No le he dado.
Vale, el que hacia arriba. Podemos completarlo, gente, podemos completarlo. Somos la Saiyan Squad. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Tengo la voz mal, pero soy un Super Saiyajin. Vale, a ver qué nos comentan de la historia de Gohan del futuro. Curioso. Trunks, ¿quién ha mirado para aquí tan de una? Bulma-san no time machine ha cansado tan de una. Típan nata, Trunks. ¡Hey! ¡Soda! ¡Costa irarena! ¡Junago, tu chuhachigo, macho, sotirunda! ¡Soda! ¡Soste con la to, Gohan-san! ¡Gohan-san! ¡Ore mo hizo ni te caimas! ¡Imanara! ¡Imano, ore nada! もう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでご飯君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも、俺は。トランクス。お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは。 大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだな。ならこの戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな嫌です、ゴハンさん。トランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。会えて嬉しかったよ、トランクス。 Impacta esta escena. Impacta bastante. Gohan-san. Hoy lo has hecho muy bien. Esto sí que lo vamos a leer. Para él ha sido un fragmento muy duro de la historia. Fui negligente. Pero no imaginaba que se marcharía así. Si lo hubiera llevado a cabo, bueno, tendríamos otro estropicio que arreglar. Y habría sido aún más difícil. Me alegra que estuvieras ahí. Gracias. Después de esto, creo que a Trunks le vendrá bien descansar un poco. De momento, yo vigilaré los pergaminos. Tendrás que hacer el trabajo de dos durante un tiempo. Lo siento. Te quedas. Te quedas un poco. Uf. Pues esa es la historia de. De Trunks del futuro. Una historia bonita y una historia que no tendría por qué haber acabado así. Saiyans, hoy vais a tener varios vídeos, ¿vale? Los vais a tener porque Dragon Ball Z Kakarot ha salido. Bueno, ha salido no, ha salido el tráiler. Dragon Ball Z Kakarot ha lanzado su edición especial. Y voy a haceros un par de vídeos, ¿vale? Tendréis el de la edición especial, tendréis el de la historia de Dragon Ball Xenoverse 2. Y para finalizar tenéis la reacción al tráiler de Dragon Ball Z Kakarot. De la saga de Buu, ¿vale? Que se confirma el arco de Buu. Al fin y al cabo vamos a tener un juego muy completo. Esta temporada vamos a disfrutar de todo eso. Pero necesito un esfuerzo. Un esfuerzo de los Saiyans. Y es que cojáis todos. Y en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Me sigáis. Es gratis. Si tenéis Twitch Prime, os suscribís. Y si no, no hace falta. Pero las cosas secundarias, los tutoriales, los trucos, lo vamos a hacer este año. La temporada que viene lo vamos a organizar de una manera muy limpia. Y vais a ver muchas cosas secundarias en el canal de Twitch de Dragon Ball. Entonces, recomiendo que me sigáis, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme todos los días en esta gran aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.